Hola a todos, como algunos de ustedes sabéis ya dejé el locuendo tiempo atrás, pero creo que esta noticia está a la altura de las circunstancias. Como muchos saben y quien no lo sepa aún siento daros la triste noticia, que Konami anunció en el mes de febrero que el 14 de junio a las 12 menos 10, cerrará los servidores que mantienen Metal Gear Online. ¿Por qué? Eso no lo sabemos con exactitud. Konami no ha dado motivos al respecto, pero hay rumores y rumores, algunos dicen que es porque Konami no tiene dinero de mantener los servidores, otro porque los servidores está vacío, cosa que dudo porque los servidores no bajan de las 250 personas conectadas. El que es más creíble es porque había muchos chetos, gente que hacía trampa. En fin, pero estamos hasta el adiós de Metal Gear Online tal y como lo conocemos. ¿Será un adiós o un hasta luego? Está casi confirmado que en Metal Gear Rising tendrá online, pero recuerden que este juego no tiene nada que ver con los demás de la saga en cuanto a jugabilidad. ¿Afectará esto a Metal Gear Online 3? ¿O seguirá siendo de forma tradicional? Sea lo que sea, eso tendrá que esperar mínimo un año, porque Metal Gear Rising no tiene pinta de que salga en 2012. En fin, tras cuatro gloriosos años, Metal Gear Online 2 cierra sus servidores, muchas gracias Konami por hacerme pasar tan buenos ratos, ni Call of Duty, ni Battlefield, ni Killzone, ni hostias de mierda de shooter, Metal Gear es el mejor juego online en mi opinión, es un palo muy gordo que lo cierren. Muchas gracias por estar ahí jugando a este juegazo y por ver este vídeo, se despide Tebastardo92.